Muy buenas tardes. Desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les damos la bienvenida a esta emisión de NVC Noticias. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnvc.com. Gracias también por seguirnos a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2016. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Con 10K móviles y más de medio centenar de motocicletas, gobierno departamental fortalecerá la seguridad. Habrá más especialidades de la policía y el ejército para patrullar la zona rural. El anuncio lo hizo la gobernadora durante Consejo de Seguridad que presidió en Cartago. Menos personal de oficina y más médicos, tarea de la gerencia de la IPS municipal. Por más de 10 años estará en la cárcel el exalcalde de Cartago, Luis Alberto Castro Ocampo, por corrupción administrativa. A 33 se elevó el número de víctimas por accidentes de tránsito en Cartago. El más reciente se presentó ayer en la mañana. Instituciones que atienden a los adultos mayores de Cartago, como la Emilia y el Hogar de Clarita, recibirán ayudas por impuesto departamental. En La Victoria, Dilian Francisca Toro recibirá esta tarde un nuevo conversatorio con la comunidad. Ampliamos las noticias. Varios anuncios hizo la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, luego de presidir aquí en la ciudad de Cartago un consejo de seguridad para la subregión del norte del Valle del Cauca. La creación de grupos especiales de la policía y del ejército para patrullar especialmente la zona rural de estos municipios, donde dicen las autoridades se están creando los mayores grupos de delincuentes, especialmente en el tema del microtráfico. También se asegura que antes de finalizar este año o comienzos del otro, el departamento contará con 10 CAIs móviles. A partir de este mes o comienzos de enero, el Valle del Cauca contará con 10 centros de atención inmediata CAI móviles y la policía recibirá 54 motos para fortalecer su trabajo. La noticia la entregó en Cartago la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, quien presidió el viernes pasado un consejo de seguridad para la subregión norte al que asistieron la mayoría de los alcaldes. La mandataria señaló que se creará un grupo motorizado con la policía y un grupo élite del ejército para patrullar la zona rural del norte del valle, ya que allí es donde se están presentando la mayor cantidad de homicidios relacionados con el microtráfico. Señaló que aunque en la región se han reducido los asesinatos, preocupa que los hurtos, especialmente de motos, estén disparados. Bueno, primero, en general, la situación de seguridad en el norte del Valle del Cauca en homicidios ha disminuido en un 20%, más o menos en 20-25% en promedio, pero sí se han incentivado dos delitos. Primero, el hurto a motos y segundo, las muertes en la zona rural de los municipios del norte del Valle del Cauca. Y entonces tomamos unas decisiones con la policía, con el ejército y con la fiscalía. Uno, que el ejército va a sacar un grupo motorizado para estar permanentemente en los corregimientos del norte del Valle del Cauca, sobre todo el corredor del Dobio, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria. Y en el Águila, que ha sido traumático también en los últimos días en las zonas rurales. Segundo, la policía vamos a tratar de hacer como un grupo élite de la policía para que esté constantemente patrullando las zonas rurales también, acompañando la policía. Tercero, pues nos comprometimos a ver si se puede organizar otro grupo motorizado que nosotros desde la Gobernación del Valle darle las motos para que puedan tener un mejor desempeño. La mandataria anunció la dotación de cámaras de vigilancia y la creación de grupos especiales del ejército y de la policía para fortalecer la seguridad en la región. El próximo año también vamos a dotar de cámaras en las zonas más sensibles en los municipios. En este mes de diciembre, a principios de enero, estaremos dando para el departamento 10 CAIs móviles y además 54 motos para fortalecer también la policía y el ejército y de esa manera pues hagan un mejor control de la seguridad. Se mostró preocupada por las cifras que indican que en Caicedonia este año se han presentado 37 homicidios.
En Caicedonia hay una problemática grave que ya llevan 37 muertos y precisamente es secundario al microtráfico. Entonces se va a hacer una atención especial de la Fiscalía para que rápidamente las investigaciones pues generen resultados y así de esa manera podamos disminuir esa problemática allá. En general la problemática del microtráfico en todo el norte del Valle del Cauca y en el Valle pues es muy sensible y estamos trabajando, la policía está trabajando articuladamente con el ejército y con la Fiscalía precisamente para identificar las personas y judicializarlas. Y luego del Consejo de Seguridad que presidiera la mandataria el pasado viernes aquí en la ciudad de Cartago, NBC Noticias dialogó con algunos de los alcaldes asistentes a este consejo y estas fueron sus reacciones en torno a las decisiones que toma el gobierno departamental en materia de seguridad. Y en el robo de motocicletas que ha crecido en todo el departamento del Valle del Cauca, Cartago no es la excepción y ya desde hoy se han organizado, articulado, se ha hecho una estrategia para empezar a disminuir de una vez por todas el hurto de motocicletas en la ciudad de Cartago. De resto, todos los delitos, todos, homicidio, hurto, atraco callejero, todo tipo de delitos en la ciudad de Cartago ha disminuido 30, 40, 18%. Le deja zarzal que nos van a llegar más pie de fuerza, donde nos brindan cámaras para más seguridad, donde hay unos proyectos motorizados para poder nosotros garantizar la seguridad a los ciudadanos de mi municipio. Bueno, con el ejército vamos a tratar el cabin móvil que tienen ellos para los municipios de Roldanillo, La Unión, Toro y La Victoria, que son toda esa parte rural de esos municipios que se comunican entre sí. Y la gobernadora acaba de prometer unos cabin móviles para el departamento para trabajar en todo el sector del norte del valle. Para nuestro municipio, El Dobio, se ha ratificado la decisión de apoyar con unas motos a la Policía Nacional y de igual manera de con el Ejército hacer una coordinación para mantener el corredor del Cañón del Garrapatas libre de grupos al margen de la ley y que podamos mantener así las condiciones de paz y de seguridad que se viven en El Dobio. Ha dicho el médico Marco Antonio Acevedo, gerente de la IPS del municipio, que uno de los propósitos que tiene actualmente como gerente de la entidad es ubicar más médicos y menos personal administrativo. Otra serie de anuncios también ha hecho el importante directivo de la IPS municipal. La IPS municipal avanza en su proceso de transformación para prestar un mejor servicio en salud a sus afiliados, señaló su gerente, el médico Marco Antonio Acevedo. Dijo que muy pronto la entidad contará con una moderna sala de partos, que se vincularán más médicos y hasta los horarios cambiarán para mejorar la atención. Señaló que a pesar de las dificultades, el año que termina deja un buen balance en materia financiera. Bueno, afortunadamente pues con las medidas que se han tomado a partir de agosto hemos tomado pues medidas drásticas, nos tocaba en el tema del control del costo y del gasto, hemos hecho algunas pequeñas reformas desde el punto de vista administrativo con el fin de que pues el cierre del año no sea tan traumático, hemos hecho una gestión muy incansable tanto con las 12 EPS que tienen mayores recursos para nosotros en el tema de cartera. Hemos recuperado mucho de la cartera tanto con Copsalud, con Barros Unidos, todavía nos falta mucho. Tenemos una muy buena relación con la nueva EPS, que es un nuevo cliente para nosotros. Y yo creo que vamos a cerrar el año con el apoyo del departamento y la Secretaría de Salud, que también nos adeuda un recurso bien, con el fin de cerrar pues, el año desde el punto de vista financiero positivo. Pero pues todavía nos faltan esos 15 días para recuperar cartera y van a ser 15 días muy importantes para ver cómo vamos a cerrar el año. La IPS trabaja en otros proyectos como la sala de partos. Bueno, básicamente aspiramos en terminando diciembre, comenzando el mes de enero, inaugurar la nueva sala de partos. Justo en esa reunión estamos hablando las dificultades que tiene Cartago en el tema de atención de partos. Solamente dos entidades en Cartago estamos atendiendo partos, que es la clínica Confand y la IPS. Nosotros tenemos que modernizar y cumplir con la norma de habilitación. Entonces aspiramos que finalizando diciembre, comenzando enero, inauguraremos la sala de partos de la institución. A partir de enero vamos a tener unos cambios de horarios en la atención, vamos a mejorar el número de horas médico, vamos a tener algunos horarios especiales extendidos los días sábados, especialmente en el centro hospitalario, con el fin de mejorar la oferta en el tema médico.
Al referirse a los cambios que se vienen implementando en la entidad, manifestó que habrá menos personal administrativo y más médicos. En este momento pues estamos haciendo todos los estudios y por eso te digo que a partir de enero vamos a tener unos cambios, vamos a aumentar la oferta. Lógicamente lo más importante para nosotros es tener muy buen número de médicos, que es como la debilidad que teníamos en la ciudad, aumentar las horas médicos, en eso estamos trabajando. Aspiramos en enero, aproximadamente a mediados de enero, aumentar esa cobertura de médicos, tener mayores horas y vamos a empezar a trabajar los días sábados, muy probablemente los sábados en el mes para tener mayor cobertura. Y en el tema administrativo, pues lastimosamente sí hemos hecho un recorte, porque es que no podemos tener más personas administrativas y menos médicos, todo lo contrario, tenemos que tener casi el 80% de nuestro personal, tiene que ser asistencia, que es nuestra razón de ser, y tener lógicamente un porcentaje muy mínimo en la parte administrativa. Y ahora hacemos nuestro acostumbrado recorrido por otras importantes NBC Noticias, que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. A 33 se elevó el número de víctimas este año en Cartago por accidentes de tránsito. Ayer en la mañana, hacia las 6, un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta a la altura de la variante sufrió una aparatosa caída que le costó la vida. Se trata de John Maro Zapata Rodríguez, de 29 años, quien perdió el control de la moto Honda color negro de placa HDM51E que conducía cerca del taller parqueadero El Camello. En la caída, el hombre se golpeó la cabeza contra el andén, lo que le produjo un trauma cráneoencefálico severo que le causó la muerte en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan las causas del accidente para establecer si fue el exceso de velocidad o una falla mecánica lo que lo provocó. A 10 años y 5 meses de prisión fue condenado el exalcalde de Cartago, Luis Alberto Castro Ocampo, por el delito de corrupción contra la administración pública. La decisión judicial también cobija a Carlos Alberto Hurtado, exsecretario de Hacienda, mientras que Carlos Alberto Bermúdez, jefe de presupuesto, Doris Montoya, extesorera municipal, Hernán Darío Arismendi y César Pérez recibieron el beneficio de prisión domiciliaria. De acuerdo con la sentencia, el exalcalde de la ciudad de Cartago, Luis Alberto Castro Ocampo, se habría apropiado del presupuesto con la celebración de manera ficticia de contratos de prestación de servicios y de suministro sin el lleno de los requisitos legales. Como se recuerda, el exalcalde de Cartago, Luis Alberto Castro Ocampo, y los exfuncionarios de su gabinete fueron capturados en febrero del año pasado tras ser señalados de apropiarse de manera ilegal de 2.049 millones de pesos del municipio mediante la creación de 297 órdenes de prestación de servicios y de suministro falsos. Es hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Enseguida regresamos con más NBC Noticias. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por ese primo que entre guaro se vuelve el propio para armar el parche. Brindemos con aguardiente blanco del Valle. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En el Valle del Cauca, logramos reducir en 12% la tasa de deforestación de nuestra tierra. Ya tenemos más de 142.000 hectáreas dedicadas a la conservación. En la CBC, sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. En el Instituto Técnico Colombiano INTEC, estamos certificados con los más altos estándares de calidad ISO 9001 para capacitarte y formarte como técnico laboral en competencias en auxiliar de enfermería, atención integral a la primera infancia, asistente administrativo, asistente en mercadeo, auxiliar clínico veterinario, mecánica automotriz, mantenimiento de equipos de cómputo. Encuéntranos en la carrera sexta, número 1698, o comunícate al 209-4683, 211-2877 y 311-609-6385, www.intec.edu.co.
Señor contribuyente, la Administración Municipal de Cartago le invita a ponerse al día con el pago de sus impuestos. La Alcaldía brinda facilidades de estar al día con las obligaciones tributarias. Recuerde que puede acogerse al programa de convenio de pago según sus posibilidades económicas. Evítese inconvenientes jurídicos. En nuestras oficinas le asesoramos. Con sus impuestos construimos Ciudad-Región. Todos por Cartago. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC hacemos acuerdos recíprocos por el agua, porque sabemos que siempre será mejor aliarnos para conservar. Ya son 1,000 hectáreas dedicadas a la conservación y vamos por más. En la CBC sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. Con el fin de continuar con el plan de reducción de pérdidas, Empresas Municipales de Cartago está notificando a cerca de 600 usuarios cuyos medidores de energía están frenados o a cerca de 600 usuarios que tienen medición directa. Es decir, sus consumos no se están viendo reflejados y el cobro se les hace por promedio. En estas notificaciones, en Cartago les informa a los usuarios el tipo de medidores que deben adquirir y el procedimiento a seguir. Se espera que en la última semana de noviembre inicie la instalación de los equipos de micromedición de energía. Es tu derecho y tu deber contar con un micromedidor que cumpla con los requisitos y así pagar lo justo por tus servicios públicos. Vacaciones recreativas en el INTEC. En el Instituto Técnico Colombiano tendremos vacaciones recreativas del 6 al 29 de diciembre para niños de 3 a 9 años. Contaremos con enfermera profesional, licenciada y recreacionista para brindar la mejor atención. Inscripciones abiertas. Informes al 316-686-4843 y 315-589-4537. Carrera Sexta, número 1698, Cartago. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. Carrera Sexta, número 1321, Cartago. Servicio a todo el eje cafetero y norte del valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por esa amiga que se toma uno y se vuelve la propia recochera. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle. Continuamos con más NBC Noticias. Sigue el gobierno departamental empeñado en fortalecer el programa de seguridad vial a nivel departamental. Una serie de capacitaciones y socializaciones se viene haciendo con todos los sectores en el departamento del Valle del Cauca. La más reciente en Cartago fue dirigida al sector de los docentes. Las más de 600 víctimas fatales al año que dejan los accidentes en el departamento llevaron a la gobernación a implementar el Plan de Seguridad Vial del Valle del Cauca 2016-2021. Esta situación, que impacta económica y socialmente a la región, obliga a coordinar esfuerzos a través de estrategias que permitan reducir la mortalidad en un 20.4% durante los próximos 5 años. En Cartago, 12 municipios del norte fueron convocados por la Fundación Luis Felipe Vélez, encargada de socializar con los docentes el plan. Y en este aspecto, pues, es básico el tema de la seguridad vial y la convivencia, porque el departamento del Valle lamentablemente ocupa uno de los primeros lugares en el país en índices de accidentalidad. Más de 600 muertes al año por accidentes de tránsito es algo preocupante. Eso se produce o bien por el desconocimiento de las normas o por otros factores como la intolerancia, como manejar de manera irresponsable, como desconocer el respeto por el otro. Y son aspectos que desde la escuela y desde el colegio y desde la familia tenemos que sembrar, porque en la medida en que tengamos una personita que va creciendo como ciudadano consciente de su responsabilidad frente a la vida, pues eso le lleva a crear un modelo
que permite que la comunidad se desarrolle en espacios de tolerancia y respeto por la vida. El plan de seguridad vial será el derrotero que permita disminuir los índices de accidentalidad y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial del departamento del Valle del Cauca. Sería muy importante empezar por los colegios, por las instituciones educativas, que es donde tenemos que implementar esta educación para que esto se vea reflejado en la comunidad. La Gobernación del Valle con sus expositores nos dan a conocer que todos somos actores importantes para la seguridad vial y nos están dando también a conocer que en nuestras instituciones educativas pues debemos tener también una conducta de cómo salir de las instituciones educativas, el comportamiento de los alumnos en los descansos, también un llamado muy importante a los municipios para que cumplan las normas y las leyes que son establecidas en la parte de la seguridad vial, ya que muchos no lo cumplen, por ejemplo. Instituciones como el Hogar La Emilia, que funciona en el corregimiento de Zaragoza, y el propio Hogar de Clarita podrían comenzar a recibir beneficios de un impuesto departamental, la estampilla pro adulto mayor. Todo gracias a un proyecto que acaba de ser aprobado en el Consejo Municipal y las gestiones que se adelantan para cambiarle de razón social al Hogar de Clarita. Tras ser aprobado en el Consejo Municipal el proyecto 020, que autoriza al alcalde para crear y poner en funcionamiento el Centro de Bienestar y Vida para el Adulto Mayor, Centro Día La Emilia, se abren grandes posibilidades para estos establecimientos en los cuales son atendidos las personas de la tercera edad. Los alcances del acuerdo fueron explicados por la coordinadora del Adulto Mayor en Cartago. El Centro de Bienestar de Zaragoza, La Emilia, está financiado por parte de la Administración Municipal con el recaudo de la estampilla municipal. Cartago no tenía aprobado bajo acuerdo municipal el Centro Vida. Recordemos que el ingreso de la estampilla, tanto municipal como departamental, debe ser para estos dos centros. Entonces se divide el 30% para los centros de bienestar, los llamados ancianatos, donde el abuelo permanece todo el día, y el 70% será distribuido para el Centro Vida, donde lo podríamos llamar como una guardería, donde pueden asistir todos los abuelos de la población niveles 1 y 2. Sí, desafortunadamente, bueno, La Emilia es un hogar que está operado por la Fundación Banco Diocesano de Alimentos, como con su representante legal, Monseñor Uribe, una persona también a quien le debemos mucho agradecimiento. Tiene solo capacidad para tener 35 adultos mayores, de ahí no se puede pasar, no. Desafortunadamente su infraestructura está un poco débil, ayer sufrieron una inundación porque tienen problemas de alcantarillado. Ya se habló, ellos pasaron un proyecto a planeación y van a poner en curso porque ellos están 20 centímetros por debajo del nivel de la carretera. Dijo que los recursos de la estampilla pro adulto mayor que recauda el departamento también beneficiarán al Hogar de Clarita. Ahora sí, con el apoyo de todo el Consejo Municipal, y podemos pasar a la Gobernación para que nos lleguen recaudos de la estampilla departamental y así poder tener un mejor apoyo al adulto mayor, así poder apoyar a los 5 centros de bienestar que hay aquí en la ciudad de Cartago y poder seguir con el plan de mejoramiento que se viene adelantando desde la Secretaría de Salud, un plan de mejoramiento para el hogar llamado Clarita, el Buen Samaritano, donde este ángel de Clarita está cuidando 206 adultos mayores, pero recordemos que ella no recibe ayuda ni del gobierno municipal ni del gobierno nacional. Entonces la Secretaría de Salud viene adelantando un plan de mejoramiento para ella que le va a permitir tener unos ingresos, tener una contratación de un recurso humano que le ayude a velar por estos abuelos que tenemos en la ciudad. Presentamos ahora a la gobernadora en el norte. Noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca.
Las autoridades de salud del departamento advirtieron que a pesar de la prohibición, sí se está usando pólvora en algunos municipios del departamento. Desgraciadamente escuchamos pólvora en la madrugada, a pesar de todas las recomendaciones que les hacemos, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. La secretaria de Salud del Valle reiteró el llamado a la comunidad para emprender una nueva cultura de la convivencia ciudadana sin las afectaciones que produce el uso de la pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Esta tarde a las 2, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y su equipo de trabajo llevará a cabo el conversatorio ciudadano El Valle está en voz en el municipio de La Victoria. Este encuentro participativo que genera articulación de las secretarías, departamentos administrativos de la gobernación con la comunidad, se realizará en la institución educativa Manuel Antonio Bonilla. Con los conversatorios ciudadanos, la gobernación del Valle identifica y prioriza las necesidades con la comunidad, con un acompañamiento técnico en proyectos surgidos de los ciudadanos. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos nuestra siguiente pausa. Ya regresamos con más NVC Noticias. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por ese amigo que entre guaro y guaro se vuelve el propio para prender la rumba. Brindemos con aguardiente blanco del valle. Yo quiero cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa donde he pasado mi vida. Quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidarla. Dato con su gente. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC trabajamos para que los animales silvestres sigan siendo libres, porque retenerlos es atentar contra la naturaleza. 800 animales son atendidos y rehabilitados buscando su liberación. En la CBC sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. Una sociedad entre valores en Rivera Vargas, propietaria del lote, y la constructora San Telmo, permite que se desarrolle por estos momentos en Cartago el proyecto habitacional Colinas del Campestre. Localizado en un estratégico sector de la doble calzada en la salida a Cali, rodeado de múltiples atracciones turísticas, con una espectacular vista y agradable temperatura, el condominio se convierte en un atractivo lugar para vivir. En el Instituto Técnico Colombiano INTEC, estamos certificados con los más altos estándares de calidad ISO 9001 para capacitarte y formarte como técnico laboral en competencias en auxiliar de enfermería, atención integral a la primera infancia, asistente administrativo, asistente en mercadeo, auxiliar clínico veterinario, mecánica automotriz, mantenimiento de equipos de cómputo. Encuéntranos en la carrera sexta, número 1698, o comunícate al 209-4683, 211-2877 y 311-609-6385, www.intec.edu.co. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC trabajamos para mejorar el corredor del río Cauca, porque queremos que los ríos solo representen vida. Avanzamos en obras que previenen riesgos en 285.000 hectáreas vecinas. En la CBC sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Se vuelve el propio pa' azotar baldosa. Brindemos con aguardiente
de Blanco del Valle. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com, donde pueden ampliar las informaciones. En la siguiente nota les presentamos un balance de lo que fue la realización del cuarto Consejo Municipal de Política Social, COMPOS, que se realizó a finales de la semana anterior. En general, las entidades comprometidas en estos aspectos presentan un positivo balance. Se realizó el cuarto Consejo de Política Social del municipio COMPOS, en el cual se analizaron las principales problemáticas que aquejan especialmente a la población joven de Cartago y se diseñaron estrategias para mejorar su atención. De acuerdo con los asistentes, este año se cumplieron la mayoría de las metas. Es muy importante el análisis de los 163 indicadores que nos da la Procuraduría para determinar los índices, por ejemplo, de mortalidad infantil, de embarazos en adolescentes, de violencia intrafamiliar, de resultados de las pruebas SABER, en fin, tiene que ver esto con toda la transversalidad en cultura, en deporte, en salud, en educación, en todas las dependencias de la administración, y creo que los resultados que nos están dando las secretarías son importantes. Tenemos que seguir trabajando y mejorar aquellos indicadores donde no logramos las metas, pero precisamente ese es el objetivo de este Consejo de Política Social, determinar cómo terminamos para saber qué tenemos que ajustar para el próximo año. Uno de los programas más destacados en beneficio de la primera infancia son los Centros de Desarrollo Infantil que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, nosotros llevamos con los Centros de Desarrollo Infantil más de un año en el municipio, ya llevamos 3 años con Centros de Desarrollo Infantil. Los Centros de Desarrollo Infantil son una apuesta que hace el Instituto en torno a la atención integral a la primera infancia. Eso hace parte de la Política Nacional de Atención a la Primera Infancia, la Ley 1804 del 2016, en donde se busca que desde la gratuidad los niños y las niñas reciban una atención de calidad en torno al tema psicosocial, al tema alimentación y al tema formativo en torno a la socialización de estos niños. Yo pienso que hemos logrado con éxito ir implementando los Centros de Desarrollo Infantil, también tenemos los hogares infantiles que tienen esa misma disposición en Cartago. Estamos atendiendo un número muy importante de niños y niñas en el municipio en las atenciones integrales a la primera infancia. Y llega el momento de conocer toda la información deportiva en NBC Noticias. Saludamos a esta hora de la tarde a Diego Armando Tazama. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes y adelante con los deportes. Don Carlos Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia de NBC Noticias. Bienvenidos a la información deportiva. Sigue destacándose el buen momento por el que pasan deportistas de nuestro departamento. En esta oportunidad, ajedrecistas vallecaucanos participan en un torneo internacional en Chile, en el cual se obtienen muy buenos resultados. Luego de jugada la sexta ronda del Campeonato Suramericano de Ajedrez, que se realiza en Chile, los jugadores vallecaucanos Santiago López Rayo en sub-18 y José Gabriel Cardoso en sub-12 se encuentran liderando el campeonato en sus respectivas categorías. López Rayo suma 6 puntos al ganar todas sus partidas disputadas, mientras que Cardona lleva 5.5, producto de 5 triunfos y unas tablas. El próximo 11 de diciembre se estará llevando a cabo la carrera internacional Río Cali. A una semana de llevarse a cabo este evento deportivo, hay centenares de deportistas inscritos. A una semana de llevarse a cabo la versión número 27 de la carrera atlética internacional Río Cali, que se correrá el próximo domingo 11 de diciembre, el caudal de inscritos aumenta de manera vertiginosa. La prueba decembrina que esperan todos los caleños como preámbulo a la Feria de Cali es la carrera Río Cali. La quieren correr todos por su agradable recorrido, que este año tiene 11.5 kilómetros para la élite y 5.5 para la recreativa.
Cerca de 60 millones de pesos en efectivo será la bolsa de premios que entregará la organización a los atletas destacados. Cada categoría recibirá premiación en efectivo desde el primer hasta el quinto puesto. En un total éxito se convirtió el Torneo de las Américas de Fútbol organizado por la Liga Vallecaucana de este deporte. 116 equipos participaron en este torneo internacional. 11 selecciones también se dieron cita en la capital del departamento del Valle. Con gran éxito culminó en Cali la versión número 15 del Torneo Internacional Las Américas, organizado por la Federación Colombiana de Fútbol y la Liga Vallecaucana de este deporte, donde participaron 116 equipos y 6 selecciones nacionales. Fueron 11 días de competencias en escenarios como la Troja, Escuela La Equitación, Confandi, entre otros. En la categoría sub-17, la Academia Pedro Sellares se alzó con el título al vencer al Cortuluá en la definición desde el punto penal. Otros ganadores en la categoría sub-16, el goleador fue Camilo Andrés Mena de Alianza Platanera. En la sub-18, el campeón fue Orso Marzo, que se impuso en la final al Atlético Colombia de Barranquilla, 3-2. En la categoría sub-20, Deportes Quindío, de la mano de su técnico Carlos Ramírez, retuvo el título al imponerse a Llaneros Fútbol Club 2-1. Se conocen los 4 clasificados a la semifinal del fútbol profesional colombiano. El sábado anterior, el cuadro Atlético Nacional le ganó 3-0 a Millonarios. El compromiso de ida había quedado 2-1 a favor del cuadro azul. A propósito, Nacional este miércoles estará enfrentándose al Santa Fe. Un día después estará viajando a territorio japonés, donde estará disputando el torneo más importante de clubes que tiene el mundo, como es el Mundial de Clubes, en el cual se espera que enfrente en la gran final al Real Madrid. El Atlético Nacional estará jugando su primer compromiso el próximo 14 de diciembre, así que tendremos fecha este 7 y 8 respectivamente, porque también se ha quedado de la fiesta final el cuadro del Deportivo Cali, que empató frente al cuadro de Bucaramanga el día anterior a un gol. Había quedado 2-1 el compromiso de ida a favor del cuadro búcaro. Otro de los clasificados es Santa Fe. Como dije anteriormente, enfrenta este miércoles al Nacional, que le ganó al cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Le ganó los dos compromisos, 2-1 y 2-0 respectivamente. Patriota se quedó al final, empató en los 90 minutos finales y en la definición desde el punto penal perdió frente al Deportes Tolima. Tendremos entonces el próximo miércoles después de las 7:30 de la noche Santa Fe frente a Nacional en Bogotá. Y el jueves tendremos el compromiso entre el Deportes Tolima y el cuadro de Bucaramanga. Hubo modificación en cuanto a la fecha de este fin de semana. Hoy tendremos el compromiso de Tigre frente al cuadro América de Cali, los primeros 90 minutos para conocer el campeón del fútbol de ascenso. Los dos, reitero, ya están clasificados. Simplemente vamos a conocer el gran campeón de este torneo de la primera división. O de la segunda división más bien, porque ellos ascienden a la primera división el próximo año. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Para ustedes una feliz tarde. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por ese amigo que se toma uno y se vuelve el propio calidoso. Brindemos con aguardiente blanco del Valle. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC sembramos millones de árboles, porque cuando un departamento reverdece, le sumamos vida a nuestros pueblos. 1 millón de árboles por año se sumarán al Valle del Cauca. En la CBC sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. No al trabajo infantil. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ser educados, estar en aulas de clases,
aprendiendo y levantando sus manos para responder a sus maestros. No pongamos en riesgo la integridad física y psicológica de nuestra más preciada población. Lo vamos a lograr. No al trabajo infantil. Alcaldía Municipal, Gestión Social e Infancia y Adolescencia. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC sembramos miles de peces porque sumarle vida a los ríos y humedales es garantizar el sustento para los pescadores. 250 mil peces por año se sumarán a las fuentes de agua. En la CBC sembramos y trabajamos contigo porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Se vuelve el propio para hacer levante. Brindemos con aguardiente blanco del valle. Y para el cierre les presentamos la nota en la cual varios integrantes del Consejo Municipal de la ciudad de Cartago le celebran el cumpleaños a la concejala Beatriz Elena Giraldo. Fue sorprendida ella en plena sesión de la corporación. Un grupo de concejales de la ciudad sorprendió en la sesión del viernes pasado a la edil Beatriz Elena Giraldo para festejarle su día de cumpleaños. A pesar de los distanciamientos políticos de los últimos días, se unieron para felicitarla y desearle muchos éxitos. Es una compañera pues que se ha destacado en la corporación, que nosotros pues de una u otra forma, no solamente como Partido Alianza Social Independiente, sino también como coequiperos en la corporación, pues tenemos siempre esa amistad y ese cariño para con ella. Feliz cumpleaños para ella, que la pase muy bien con su familia y todos sus seres queridos y sus amigos. Y no solo también queremos desearle un feliz cumpleaños a la honorable concejal, sino que también queremos demostrarle a la ciudadanía que así como hemos tenido también unos inconvenientes dentro del Consejo Municipal, también podemos solucionar las cosas. Y hoy es un día especial, el día de cumpleaños, y estamos demostrándole que todos los concejales nos encontramos unidos para celebrarle este gran día a ella, y así vamos a seguir unidos para el beneficio de la comunidad. Un feliz cumpleaños para la concejala Beatriz Giraldo y desearle a todos los cartagüeños una feliz Navidad. Todo un feliz cumpleaños a la honorable concejal Beatriz Elena Giraldo. Que Dios la bendiga y le dé muchos años más de vida. Una feliz Navidad para todos. A mi amiga de toda la vida, Beatriz Elena Giraldo, honorable concejal de la ciudad, que Dios la colme de bendiciones y le regale muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, Beatriz. Gracias a todos mis compañeros por esta celebración en el día de mi cumpleaños. Todos muy queridos, con torta, con gaseosa, bueno, un compartir. Les agradezco enormemente de corazón, sonrientes hoy todos, nuevamente unidos, nuevamente en familia, como empezamos en enero. Llegamos así al final de esta emisión de NBC Noticias. Como siempre, un agradecimiento por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la 1. Gracias, feliz tarde para todos.